Nosotros muy contentos, previo un atento saludo a todos los que nos sintonizan o nos ven en este horario. Nosotros contentos por recibir al director nacional, director ejecutivo nacional del programa de vivienda rural, al ingeniero Vladimir Cuno, quien está aquí en la comunidad de Sullumayu, la comunidad más alejada del distrito de Huaro. En ese sentido, pues, hoy día estamos realizando la inauguración de las 40 viviendas, los sumahuasis, esas casitas calientes que justamente, pues, en esta temporada, época de friaje, de heladas, necesitan nuestros niños, nuestros ancianos. En ese sentido, se ha concluido con el convenio 130, en ese sentido, muy contento la población, la comunidad y la municipalidad, pues, en coordinación. Nación siempre ha podido concluir esta importante obra a favor de la comunidad de Sullumayu y los sectores de Sullumayu. Ahora, me imagino que esta es una primera etapa y posteriormente se está ampliando, me parece. Así es, efectivamente, esta es la segunda etapa. La primera etapa hemos inaugurado con el convenio 126 en la comunidad de Pinay, 16 viviendas, casas mejoradas para todas las familias que habitan ahí, y entramos en segunda etapa en esta comunidad Sullumayu, que se está inaugurando 40. Tenemos también 32 por inaugurar con el convenio 208, si mal no recuerdo, que también vamos a inaugurar. Entonces, en total se está superándose 80 viviendas en este año en las inauguraciones con este programa nacional de viviendas mejoradas, que son los sumahuasis. En ese sentido, pues nosotros muy contentos porque es la primera vez que nos visitan autoridades de ese nivel. Es el director nacional de este programa de vivienda rural. Por eso es que nosotros, pues la comunidad en su conjunto y la municipalidad, le hemos dado la recepción que corresponde, y también estamos entregando la documentación para poder pedir la ampliación, porque no es suficiente. 80 o 100 no son suficientes. En esta comunidad nomás habitan más de 300 familias. En ese sentido, pues, encontrándonos en más de 3.500 sobre el nivel del mar, todas necesitarían, pero seguramente con la focalización socioeconómica, pues va a ir ampliándose, y es el compromiso de nuestro director, y nosotros también vamos a proseguir con la gestión para que sea así o que se concretice, pues, estas viviendas mejoradas para nuestras familias del distrito de Huaro y comunidades. Todo esto, sumahuasi, señor alcalde, ¿cómo nace a propósito? Me imagino que es una gestión. Así que es. Han venido trabajando sus técnicos, su persona. Efectivamente. Efectivamente, nosotros cuando asumimos la gestión 2019, visitamos todas las comunidades y nunca antes entraron estos programas en el distrito de Huaro. En ese sentido, nosotros iniciamos con la gestión que corresponde en el 2019, visitamos reiterativamente y, pues, hemos hecho incluir en el Plan Nacional contra el Friaje el distrito de Huaro, porque a veces se pensaba, creo que Huaro solamente era la parte rural, pero tenemos la zona andina, la zona alpaquera que necesitan, hemos hecho incluir en ese plan. Por eso es que nace este programa, y nosotros, pues, gustosos por estar inaugurando lo que hemos gestionado, y el compromiso es que, pues, se siga haciendo más viviendas, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento creo que realmente ahora, pues, está llegando a las comunidades como hoy día, pues, lo muestra los representantes nacionales, ¿no? Así es. Pues, agradecido con vuestra participación, y pues siempre pedir también que las comunidades siempre sean escuchadas. En esta ocasión creo que Sullumayu, Huaro está siendo escuchada, y hay que seguir promoviendo este tipo de actividades en beneficio de ellos mismos, ¿no? Muchísimas gracias. En gestión por este, en el total es de 4 millones aproximadamente en la construcción de todas las viviendas en nuestra gestión, pero en estos 40 es 1,5 millones aproximadamente que estaría concluyéndose o estaría ejecutándose con esta, con este convenio 130, ¿no?, que se está inaugurándose hoy día. Con este convenio son 30 familias o 40 familias que están beneficiándose, exactamente, 40 viviendas y 40 familias que están beneficiándose
¿Qué cuentan entonces, estas viviendas, señor alcalde? Son un módulo en realidad de dos habitaciones, una sala y una entrada que tiene como un tapón, ¿no?, para evitar el friaje. Lo importante es que estas viviendas conservan la calor de día, atrapan la calor, tienen una especie de termos que succionan ahí adentro y pues han instalado tipo calentadores solares que están instaladas por debajo del techo. Entonces eso conserva la calor y también la parte de las paredes tienen doble ventana, ¿no?, para poder conservar la calor. Entonces el objetivo es mantener la calor para evitar las neumonías, todo ello que es fuerte pues en esta temporada en nuestros niños sobre todo, y eso a veces contribuye en el tema de las enfermedades y la anemia que ataca cuando una persona está débil, ¿no? En ese sentido, pues, para nosotros muy satisfecho y los niños sobre todo están muy contentos y seguro desde esta fecha ya se van a trasladar a sus viviendas calientes aquí en Surimayo, ¿no? Y va a seguir evolucionando, ¿por qué? Porque necesitamos llegar a la vivienda rural, o sea, a mejorar la vivienda rural, ¿no? Pero también desde el marco del plan multisectorial de la acetillaje, que venimos trabajando desde 2018-19, creo, ¿ya? Y estamos trabajando de manera articulada, si bien es cierto, lo estamos haciendo a un paso lento, pero seguro. Yo entiendo de acá a futuro, ya todos los sectores van a trabajar de manera articulada y vamos a llegar de repente a una visión muy rápida de vivienda productiva, ¿no? Una vez que se mejora la vivienda, también se mejora prácticamente la calidad de vida del poblador. Claro que eso más. O sea, no le vamos a dar el pescado, vamos perfecto. A enseñarle a pescar. Perfecto. ¿No? Señor director, a propósito, ¿cuál es la proyección que tienen hasta el día de hoy y cuál es la que de repente están pensando articular de cómo estás viviendo? Ya, de acuerdo al plan multisectorial de edad de viaje 2022-2024 que ha sido aprobado el mes pasado, ¿no? Estamos prácticamente trabajando mediante una meta. Esa meta la tenemos prácticamente en la página web, te la pueden revisar, ¿no? Y es una meta progresiva, ¿no? Que vamos a trabajar en el marco del presupuesto, ¿no? ¿Cuántas viviendas, por ejemplo, ya se han entregado hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, a nivel nacional, estamos pasando las 52.000 viviendas. ¿La proyección cuál es? La proyección, tenemos una brecha de 850.000. Estamos apenas en el 5%. Claro, estamos trabajando prácticamente para buscar alianzas también. O sea, no solo el Estado va a intervenir con estas unidades habitacionales, de repente a futuro el gobierno nacional también nos va a apoyar en esto, ¿no? Claro. El objetivo es cerrar la brecha. ¿Y a nivel de millones en presupuesto cuántos? Ahorita estamos gastando aproximadamente, hemos superado los 1.400 millones de soles, ¿ya? Con 52.000 y tantas viviendas. Este año vamos a llegar a 7.200 y estamos pidiendo una proyección mayor para llegar a 12.000. Todo depende prácticamente de un proyecto de ley para que nos amplíen el presupuesto. Eso todavía está en veremos, ¿no? Espero que sí. De lo contrario, vamos a avanzar con nuestras metas normales, ¿no? Metas del año, ¿no? De acuerdo al plan multisectorial de la ACTIA, ¿no? Perfecto. En el caso de Guaro, por ejemplo, ¿cómo se dio esta iniciativa? Me imagino que la municipalidad tuvo un papel muy importante. Sí, la municipalidad y todos los actores, todos nos tocan la puerta, ya sea comunidad campesina, ya sea gobierno nacional, todos nos tocan la puerta, pero van canalizando a través de la PCM, a través de los gobiernos locales, y llega hacia un MEP donde cada año nos da un presupuesto para nosotros intervenir en el marco del plan multisectorial de la ciudad, ¿no? Claro que eso es importante. Ahora, ¿va a haber una tercera etapa aquí? No, acá es secuencial, o sea, acá cada año en el marco del plan multisectorial de la ACPIAGE vamos trabajando. ¿Va a ser más convenio? Sí, siempre vamos a estar avanzando. ¿Ya? ¿Ha habido pedidos, requerimientos? ¿Cuánto tiempo más o menos puede eso esperar? Sí, eso lo manejamos a nivel de una instancia que es la PCM, gobierno local, ¿no? Y poblaciones interesadas.